Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política Mate al Rey. Este espacio que en la medida que transcurre el tiempo se va cada vez quedando signado dentro del imaginario político chileno como un verdadero almorzando en el 13 de la política chilena. Yo creo que pocos programas como el nuestro rivalizan con Almorzando en el 13 en este formato que nosotros también llamamos al costado de la cancha, tributando, esto es importante que lo sepan, al gran Cañón Alonso. Pero todos estos ejercicios y grandes actos de prestigitación productiva, esa es la expresión, son posibles gracias a la presencia de nuestro socialité en las comunicaciones, el gran, inexpugnable, muchas veces vilipendiado, ridiculizado a veces, anatemizado con insultos que no podríamos reproducir acá porque estamos en horarios para adultos, el gran Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias, licenciado. Muy bien, muy bien, muy, muy tranquilo. Algunas palabras que se me dicen no me conmueven en absoluto. Yo estoy firme aquí con las perillas y esperando dar lo mejor de nosotros para este nuevo capítulo de este clásico. Este es un clásico. Y quiero decirle que usted perfectamente supera o iguala en el rol a la gran Marina de Navasal de Almorzando en el 13. Se ha sostenido que inclusive que este conductor llega al nivel de Juan Guillermo Vivado. Hay algunos que lo han planteado así, que podría ser yo el Juan Guillermo Vivado del siglo XXI. Es una posibilidad, no sé, lo vamos a seguir analizando. No, tenemos que dormir en los laureles, eso es lo más importante. Hay una historia oculta ahí de la clínica con Vivado que... Bueno, sí. eso suena a la duría, Risenberg. Por favor, ¿hasta cuándo el chequeo? Lo igual es cuando sé que hay alguien que triunfa y triunfa con sus méritos, ocurren esas cosas. En el medio se sabe todo, licenciado. Bueno, muy bien. Estamos en nuestro, como ha dicho Risenberg, estamos en este formato clásico y desde una comuna ignota, desconocida. Un compañero que es militante del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez e integrante de la casa, la gloriosa Casa Bolívar de Santiago, Marco Riquelme García. ¿Cómo está, Marco? Muy bien, muchas gracias por permitirme estar de nuevo en el programa. Y a mí me llamó la atención esa palabra que, esa frase ahí, hay palabras que no me conmueven porque en realidad no es reiterativo, eso de... No, todos sabemos que Risenberg siempre fue de carepalo, o sea, una de las cosas más destacadas, ¿no? nunca se conmovió con nada, así que no, está todo normal, como podemos ver está todo normal. Está todo normal siempre desde su playa ahí en Escondido Beach. En mi tiempo le llamamos profesionalismo a eso. Claro, en esa época se le llamaba profesionalismo. Bueno, muy bien, el tema de este programa viene dado casi de cajón, no la reunión de pauta que tuvimos no hubo dos opiniones, en el sentido de que naturalmente teníamos que tratar la cuestión de la escandalosa votación de la agenda de seguridad por parte del gobierno. Y este hecho que es una va a marcar muy probablemente este 29 de marzo, de la misma manera como en esta fecha se conmemora los luctuosos hechos que dieron por resultado la muerte de Eduardo y Rafael Vergara Toledo, de Paulina Aguirre y de los compañeros del Partido Comunista José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino, que se suman a los miristas ya indicados, marcan y condicionan la fecha del 29 de marzo como la fecha del Día del Joven Combatiente. De la misma manera como este 29 de marzo, lejano ya, 29 de marzo de 1985, marca una reivindicación de la vanguardia que se reclama de izquierda y la revolución, el 29 de marzo del año 2023 va a ser recordado como aquella en que la izquierda reformista pasó otro Rubicón más, pasó otra línea de clase más y pasó a abrazar integralmente el programa político de la derecha. Esta es una situación que analizaremos detenidamente en este programa.
Creo que lo que hay que destacar por sobre cualquier cosa es que el gobierno no solo abandonó las promesas de campaña, no solo abandonó su esmerado programa de reformas, sino que ha asumido como propio el programa de la extrema derecha en Chile. Y esto se refleja especialmente en la circunstancia de haber comprado esta idea de que el principal problema en el país es la seguridad, haber utilizado un hecho lamentable como la muerte de la carabinera Rita Olivares en un operativo policial en Quilpué, y haber empleado todos estos hechos para una campaña política de terror deleznable que tiene como telón de fondo un punitivismo brutal, la idea asentada, digamos, en la idea de que lo que hay que hacer acá es meter a todo el mundo en la cárcel, aumentar las penas. De fondo existe la idea absurda, ¿no?, de que lo que habría que hacer es a todo el mundo meterlo a la cárcel a la más mínima infracción. De hecho, algunos entusiastas, militantes y dirigentes del Partido Socialista, como Juan Luis Castro, el diputado Rementería de Valparaíso, y no recuerdo otro famosillo por el estilo, propusieron también la declaración de estado de excepción constitucional, la ocupación por parte de las Fuerzas Armadas de ni más ni menos que de la región metropolitana y de Valparaíso. Lo que se está planteando, lo que está el tufillo que proviene de La Moneda, es precisamente la instauración de una nueva dictadura. Y esto de la mano de un programa de reformas legales que, así como tienen este punitivismo, señalan fundamentalmente que acá los problemas sociales se resuelven mediante la represión, mediante el aumento de las penas y, una cosa muy importante, anatemizando cualquier tipo de respuesta o de resistencia social. En el discurso que tuvieron los parlamentarios cuando se votó especialmente la ley Retamal, quedó destacado eso. Lo que se estaba votando cuando se votó esta agenda de seguridad y la ley Retamal en particular es un paquete de medidas orientadas a castigar el levantamiento popular. Inclusive la imagen señera del perro Matapacos fue alcanzada por un dilecto hombrecillo y sirviente de Gran Capital como es José Miguel Insulza, quien se atrevió a señalar de que este símbolo era un símbolo que invocaba y promovía la violencia, como si él, en su deleznable trayectoria política, abogado de los intereses de la dictadura mientras estuvo Pinochet preso en Londres, tuviese alguna significación distinta más allá del ataque político frontal que su partido y su gobierno en este momento está perpetrando en contra del pueblo. Termino señalando lo siguiente. Las leyes que se han votado nada tienen que ver con la seguridad y sí tienen que ver con la perspectiva de militarizar el país. Lo que ha hecho este paquete de medidas, como ya hemos anticipado, es inscribirse en un punitivismo que nos pone al lado probablemente del Salvador de Bukele o del Estado de Israel. No hay otros países en el mundo que tengan un sistema de esta naturaleza y que se caracteriza especialmente por esta impunidad o amnistía encubierta que aparece como resultado necesario de las normas de razonabilidad, de presunción de razonabilidad en el proceso policial y de atenuante calificada de legítima defensa, que es son las normas que vienen precisamente en la ley Retamal. Estas normas que son una amnistía encubierta, lo que significan para aquellos que nos estén viendo es que frente a cualquier hecho violento, frente a cualquier atentado en contra de los derechos de las personas perpetrado por la institución de Carabineros, la conducta del tribunal va a ser la de presumir de que se actuó de manera razonable y si mató a alguien se va a igualmente a presumir de que como estaba en un cometido policial, lo hizo en legítima defensa. Muy probablemente la muerte de los compañeros Eduardo y Rafael Vergara Toledo, la muerte de Paulina Aguirre, la muerte de los tres profesionales del Partido Comunista, todos estos hechos realizados durante estado de sitio, ni más ni menos que por la misma institución de Carabineros, que hoy es designada como la quinta esencia de las virtudes cívicas, es aquella a la cual se le está dando esta carta blanca para actuar.
Esto es muy importante, esto es muy grave. Lo que ha ocurrido esta semana no puede ser pasado por alto y es lo que motiva centralmente la necesidad de que salgamos a enfrentar esta situación de la única manera como lo hace la izquierda y como lo hacen los trabajadores, buscando organizarse y buscando la movilización para salir a enfrentar esta cuestión. Esto, perdón lo extenso y lo dilatado a lo mejor respecto a este asunto, pero quería como dejarlo como primer punto de introducción. Marco, ¿cómo has vivido digamos, este día después, ¿no? De este 29 de marzo. Mira, lo primero es saludar a todos quienes participaron el 29 de marzo en las distintas movilizaciones que se hicieron, en particular a los estudiantes que han mantenido, yo diría, el 2011, jamás han dejado de estar peleando por su demanda, reivindicaciones, incluso demandas que van más allá de su espacio, ¿no? Demandas que involucran a todo el país. Yo creo que hace, al menos nosotros hemos estado viendo, hemos llegado a una opinión, desde hace al menos un par de años, a partir de lo que fue la revuelta popular, es que se viene gestando esta idea de cómo reprimir al movimiento popular de una mejor manera y tener herramientas para impedir que se pronuncie o que ante cualquier atisbo de movilización, las fuerzas que están al servicio, las fuerzas militares, policiales que están al servicio de los intereses del gran capital puedan reaccionar de manera rápida y no suceda lo que sucedió el 18 de octubre. Y cuando uno dice lo que sucedió el 18 de octubre, que no es nada, ni más ni menos, el hastío de la gente y ya definitivamente la explosión de aquellos que habían venido soportando 17 años de dictadura y después los 30 años de los gobiernos de la Concertación y de Chile Vamos, las dos derechas que hay en el país, que ahora se le han adherido a algunos más. Entonces, esta idea de cómo reprimir al movimiento popular no podía ser simplemente por una cuestión de imagen, ya dictar leyes y decir vamos a reprimir al movimiento social y se acabó. Entonces se vino haciendo todo un trabajo fundamentalmente comunicacional destinado a crear un sentido común en la gente de que era necesario todas estas medidas. Y la gente, dentro de ese sentido común, que en algunos casos se ha ido manifestando de manera, si queremos llamarla así, neofascista, la gente va adquiriendo una serie de cuestiones de falsos valores o de falsas ideas que hacen que sea más fácil meter leyes de esta naturaleza. Entonces la gente puede, de todo lo que ocurrió de solidaridad, de comillas, empatía durante la revuelta popular, ollas comunes, ayudar al que a tu igual, pero que está en malas condiciones, con malos sueldos. Después de todo eso que sucedió, había que revertir esa situación, o si no, es imposible controlar al movimiento social. Y se empiezan a meter toda esta idea neofascista de la discriminación de raza, o sea, se empieza a meter cierto racismo con la gente, con los migrantes, se empieza a meter cierto clasismo con nuevamente el mismo que tuvimos antes, que la burguesía fue capaz de introducir. Esta idea de que si no salí adelante, si no colocáis un negocito, si soy pobre es porque soy flojo, porque te lo andáis buscando. Y que al final tratan de colocar y varias cosas más, ¿no? Por eso digo, esta idea un poco neofascista, que se van instalando a través del sentido común, van logrando crear en la gente, a través de una criminalización que se produce por los medios de comunicaciones, que la gente vaya pidiendo este tipo de cosas. Ahora, no es que lo pida de manera real, porque en muchos casos no hay una comprensión de lo que sucede. Y para que no haya una comprensión, ni siquiera una racionalidad de lo que está ocurriendo, es que son bombardeados fundamentalmente. Yo creo que los matinales llevan la delantera en la complicidad criminal que está ocurriendo en estos momentos al darle estas atribuciones a los pacos. Y a los RATI y a los gendarmes, porque lo que se ha hecho aquí es durante un largo tiempo criminalizar cualquier acción de protesta.
Y lo que ha ocurrido con estas leyes es realmente una cuestión atentatoria contra los derechos humanos. No es que nosotros andemos llorando, porque llorar no sirve para nada, sino que simplemente hay que buscar la forma de combatirla. Pero es evidentemente dentro del contexto nacional, incluso internacional, es evidente que es una de las cuestiones más graves desde el punto de vista de la violación a los derechos humanos. Fabiola Campillay, declaración para el Mercurio, señala que su caso en particular, de aquel que fue condenado a haber sido efectivo el funcionario policial que cegó a la actual senadora Fabiola Campillay, ella misma indicó que su caso no habría tenido justicia por la votación de esta norma. Es un escándalo, realmente desde un punto de vista de los derechos humanos, de la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Risenberg. Sí, a mí me gustaría, licenciado, que usted pudiera explicar al público que nos sigue cuál es esta nueva ley que se está discutiendo del gatillo fácil. Me gustaría que primero que la explicara así sumariamente y que además que no, me dijera qué le parece a usted la campaña esta del gobierno y de sus seguidores que dice que le echa la culpa a la derecha de esta ley. Yo lo he escuchado mucho eso de que la ultraderecha nos quiere imponer y el gobierno no tiene nada que hacer. Es un poquitito más como una extensión de lo que escuchábamos quizá en el programa pasado, que el gobierno quiere hacer cosas, pero la derecha no lo deja. Yo creo que el gobierno, contra ese discurso que es verdaderamente inexplicable, el gobierno goza en este momento de una mayoría aplastante en el Congreso. Y esa mayoría la construye con lo que fue la Concertación, y lo construye con la derecha. La agenda de seguridad es una propuesta del presidente de la República. No es algo que haya sido impuesto por la derecha. Esto no se dio en el marco de una negociación a favor de que hacemos esto y tenemos reforma tributaria. No, esto fue una expresión de principios del gobierno, porque muchos decían, bueno, pero ¿qué habrá detrás? A lo mejor el gobierno, la verdad que con esto están buscando hacer otra cosa. No, no hay nada. Acá esto se votó a secas. Es más, el grueso de esta agenda de seguridad fue votado unánimemente por todas las fuerzas del gobierno, incluyendo al Frente Amplio e incluyendo al Partido Comunista. Hay algunas normas en particular, como la legítima defensa calificada, que es prácticamente una especie de ley de amnistía anticipada para carabineros, que ni siquiera la dictadura militar se atrevió a dictar una norma de esta naturaleza. Respecto a esto, sí hubo algunos desmarques. Hubo algunos desmarques, nosotros los mencionamos en el porteño, como Claudia Mix, como Lorena Fríez, como Luis Cuello, del Partido Comunista, este último. Nullado del Partido Socialista, Brito de Revolución Democrática y algunos otros, un puñado de diputados que votaron que no a esta cuestión. Pero yo quiero marcar una cosa muy especial. Hay tres diputados muy importantes para las políticas del gobierno, como es Carmen Hertz, como es Carlos Cariola y el mismo Hirsch, humanista o Acción Humanista, tiene una denominación así, que también es un destacado parlamentario del gobierno. Ellos salieron de viaje y no concurrieron a votar. Ni siquiera se abstuvieron, sino que no concurrieron al Congreso. Esto revela cobardía para enfrentar una situación de ese tipo, porque es indudable que lo que están haciendo con este asunto es eludir tomar una posición de yunque o martillo, como decía George Lucas, que no es el director de Star Wars, como pensará Risenberg, de que o se es yunque o se es martillo. Y quiero precisar a partir de, para terminar un poco la pregunta que me hacía Risenberg. A ver, lo fundamental acá, y esto quedó claro en la intervención de muchos parlamentarios que querían impedir o evitar de que después de un accionar represivo los carabineros queden como imputados y queden sujetos a cautelares. Esto se dijo muchas veces. Vale decir, un carabinero mata a alguien, un carabinero tortura a alguien, un carabinero mutila a alguien. Entonces queda inmediatamente al iniciarse la investigación como imputado y como resultado de ello con la eventual posibilidad de ser sujeto de acciones cautelares como la prisión preventiva o la reclusión domiciliaria. Esto es algo que se busca impedir mediante esta norma. ¿Qué es lo que supone esto? De que cada vez que carabineros intervenga en cualquier procedimiento, se va a presumir de que su accionar es razonable. Quien denuncie a carabineros va a tener que probar de que hubo algo violatorio de los derechos fundamentales en el proceder de carabineros.
Cualquiera sea esta la situación, no hay ningún contexto normativo que permita entenderlo, porque ni siquiera hay un reglamento de uso de la fuerza o una norma legal que regule el reglamento del uso de la fuerza, que en realidad en este momento en la práctica quedó derogado orgánicamente por esta reforma legal de esta presunción de razonabilidad. Una de las cosas que venían inclusive en la época de Piñera es de que el accionar represivo estaba sujeto a cierto control normativo dentro de la propia institución. Mediante esto lo que se está diciendo es que hay una presunción de razonabilidad. Si yo tengo que, si a mí me apalean, se apalean a mi hijo, se apalean a mi señora, se apalean a mi mamá, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Es demostrar primero que este hecho ocurrió de una manera desproporcionada e ilícita. Tengo que probarlo antes de que siquiera la acción del Ministerio Público pueda dirigirse respecto a este policía. Y lo otro, que es lo más grave, que es la eximente de responsabilidad penal de legítima defensa. Esto es algo que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Existe una norma centenaria, que significa que yo puedo liberarme de responsabilidad penal por aquellos actos de defensa racional que pueda efectuar en favor mío o en favor de un tercero en determinadas circunstancias. ¿Qué es lo que significa? Si mato a una persona que está dentro de mi casa, esto lo sabe todo el mundo, entonces yo no soy responsable porque se presume de alguna manera de que esa persona estaba robando y estaba atentando en contra de la vida. Esto es una norma que existe en nuestro derecho y a los cuales los policías no estaban sustraídos. Ellos tenían el derecho en proceso de mostrar que habían sido, por ejemplo, objeto de un ataque y que ellos lo único que hicieron fue repeler un ataque. Esto es muy lo que se acaba de votar, esto es pero gravísimo, de la gravedad más importante de la que se puede señalar, y esto es que el legislador va a decir que cada vez que ocurra una situación de este tipo, o cada vez que un carabinero esté en el cumplimiento de sus funciones, el juez debe presumir que el policía se estaba defendiendo. Los pocos casos en los cuales ha habido justicia acá, como el caso de Campillay, como el caso de Gustavo Gatica, y algunos otros casos que son contados con las manos, en estos casos no habría habido justicia de ninguna manera, porque habría operado esta presunción. Esto es gravísimo, y quiero cerrar lo siguiente: ni siquiera la DINA ni la CNI tuvieron una norma que les amparara de esta manera. Pinochet tuvo que, ex post, el año 78, tuvo que dictar la ley de amnistía. Acá, esto es un paso adelante en la estructura represiva del Estado. En buena medida, el aumento de las penas respecto de la ley de control de armas está orientado precisamente, típicamente, a perseguir los actos de resistencia popular. Es falso que esto tenga que ver con el combatir el crimen organizado y el sicariato, porque nuestro ordenamiento jurídico cuenta con herramientas legales suficientes para hacerse cargo de la delincuencia común. Acá el único sentido que tiene esto es atacar la protesta social. Risenberg. Sí, yo quería preguntarle al señor Riquelme, porque él menciona algo que es cierto, digamos, de que existe un sector social que igual de alguna forma ha logrado comprarse esta idea de la delincuencia, de que son necesarias leyes más estrictas. Y yo pensando en los sectores populares, bueno, hay un sector sumamente grande que yo creo que no se le da la importancia necesaria, que debe contar unos cuantos centenas de miles, probablemente más allá de 1 millón, que son los familiares de carabineros y de personal del ejército, y yo creo que son los que apoyan constantemente este tipo de medidas. Uno los ve, no es extraño ver estos grupos de gente, digamos, apoyando este tipo de medidas drásticas y silbando a Boric por considerarlo comunista. Pero también hay otro elemento que tiene que ver en las poblaciones, que es el narcotráfico. ¿Qué obstáculo o cómo lo toma la gente de las poblaciones para organizarse? ¿Qué papel cumple el narco realmente en las poblaciones y frente al levantamiento de demandas, por ejemplo, de los pobladores, señor Riquelme? Mira, yo creo que debemos ver algunas cosas para que la gente entienda cómo se va gestando esto, con la propaganda, con la capacidad que tienen de la propaganda, de la desconcientización, quedan confundidos. Y en lo fundamental aquí han ocurrido dos o tres cosas. La primera, sacar de la mente de la gente la razón por la que se produce este fenómeno. Quitando eso, nadie cuestiona de que en este tipo de sistema
la delincuencia, el crimen organizado y todas esas cosas es interminable. Porque la razón de la masividad con que puede empezar a ocurrir los actos, entre comillas, antisociales, se producen fundamentalmente por los niveles de desigualdad, por la falta de trabajo, por la miseria, por la pobreza. Y mientras exista eso, siempre van a existir sectores que con poca conciencia no se organizan y prefieren caer en otro de los valores importantes que ha impuesto desde la dictadura hacia adelante, que es el individualismo y salvarse solo. Porque además la propaganda le está diciendo de que para salir adelante tienen que ser tipos que generan empresas, les muestra bonitas zapatillas, les muestra mundo idílico, de que en algunos sectores creen que debiesen tenerlo y por lo tanto no tienen otra posibilidad que para obtenerlo es robando. En el mundo popular, en el barrio, toda esta, la gente más detestada es la que te roba a ti mismo. O sea, la que le roba al pobre, que comúnmente se le llama doméstico, y que es la gente más aborrecida en la población, ¿no? Porque te está afectando a ti. Y el narcotráfico se ha impuesto a través de la fuerza, ¿no? En las poblaciones, ¿no? No es que lleguen y que sean buenas personas, ni tampoco hagamos algo idílico como Pablo Escobar. O sea, no es que haya construido el narcotráfico aquí, que además estamos hablando de una diferencia abismal del nivel de traficante, ¿no? Estamos hablando de a lo mejor un tipo que tenía miles de millones de dólares y aquí un tipo que tiene fortuna, que le pillan 1.000 millones de pesos, que estamos hablando de 1 millón de dólares, 2, 3 millones de dólares. Si aquí lo beneficiado con la droga y con que la gente esté alienada, el gran capital ayuda a la desorganización en las poblaciones, a generar miedo, en fin. Aquí la ley que se ha impuesto es una ley que tiene muchas similitudes con lo que fue la dictadura. Porque si nosotros nos ponemos a pensar que durante la dictadura, los hermanos Vergara Toledo, Rafael y Eduardo, ellos murieron porque hubo un enfrentamiento. Que son los mismos falsos enfrentamientos que pueden haber ahora y donde el juez va a presumir la inocencia de las policías. Son los mismos falsos enfrentamientos. Y que lo mantuvo en la impunidad hasta bien entrado en los años 90, o sea, yo diría casi el 2000. No me recuerdo cuándo es condenado, pero hace muy poco son condenados los asesinos de Eduardo y Rafael. Entonces hay una similitud muy grande. El caso de Paulina Aguirre tampoco hubiese tenido justicia, porque los aparatos policiales de seguridad atentaron contra, o sea, enfrentaron. Y tenéis que presumir la inocencia de estos criminales como Álvaro Corbalán, como un Paco que participó, Kranz Bauer Donoso también creo que participó en el asesinato de Paulina Aguirre. Y el problema que se da, se le otorgan poder, se le otorgan mayores atribuciones a una policía que es una verdadera mafia sicaria criminal. Los tipos se robaron 30 mil millones de pesos. Hay como 100 formalizados y alejados de la institución. Hay decenas que salen de la institución por violencia intrafamiliar, por violación, por consumo de droga, por alcoholismo, por robo, por estar coludido, el robo de la madera, por ejemplo. Y tenemos una cantidad de generales de esta misma institución a la que se le están entregando atribuciones, que están formalizados por ladrones. Tenemos hasta hace poco un general que tenía que ver con la cosa del tránsito, que el tipo le mandaba los carros que estaban mal estacionados en las calles, se la mandaba a una empresa. Y el tipo recibía plata y tuvo que renunciar. Estamos hablando de que desde su nacimiento son criminales, han participado en alrededor de 50 matanzas, degollamiento, asesinatos por tortura, desapariciones en este periodo, Francisco Buenante, por ejemplo, aún no aparece. Entonces estamos hablando de esa gente.
de gente que cuando se habla de que no tiene atribuciones, nada, dejó sin ojo a 450 personas. Asesinó como a 30 personas. Torturó, apaleó a decenas, dejó con secuelas permanentes a varias chilenas y chilenos producto del apaleo. Y esta campaña se generó diciendo de que los pacos no tenían atribuciones. Y la gran consulta es, ¿cuántos pacos en estos momentos hay formalizados por haberse enfrentado y haber dado muerto, haber dejado con lesiones a algún delincuente, alguna persona que haya estado incurriendo en algún delito? ¿Cuántos? No hay. Los que están formalizados son algunos que tienen que ver con las graves violaciones a los derechos humanos que se cometió el 2019. Entonces, lo que podemos ver ahora es de que en realidad estas leyes van destinadas a que en una próxima revuelta popular los tipos disparen y maten a quienes quieran porque no van a tener ninguna responsabilidad. Yo quiero señalar en ese sentido qué es lo que viene. Yo creo que también es importante detenerse en ese sentido qué es lo que viene. Lo primero, desde un punto de vista formal, qué es lo que ha ocurrido acá en el proceso. Estas normas votadas son inconstitucionales. Estas normas violan los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país. Estas normas son susceptibles de ser revisadas por la Corte Interamericana del momento que son violatorias de los derechos humanos. A nuestros auditores, importante subrayar este punto. Este gobierno que se presentó como el epítome, como la máxima expresión de la lucha por los derechos humanos, por la democracia, ha impulsado un paquete de medidas que es violatoria de los derechos humanos. Violatoria de los derechos humanos. Vale decir, el legislador, el Congreso Nacional y el Ejecutivo se han puesto de acuerdo para dictar una norma que precisamente ataca el centro de la política de derechos humanos, que es impedir actos de violencia del Estado en contra de los particulares. Aclarémosle a Johannes Kaiser, a la diputada Navellán y a todos estos genios que están en el Parlamento, de que los derechos humanos son una institución orientada a la protección del ciudadano, a la protección de la persona frente al Estado. No trata de cualquier tipo de infracción a los derechos, porque habitualmente esta gente dice, y los derechos humanos del dueño del kiosco, y los derechos humanos del grupo económico, y los derechos humanos de los carabineros. No. La institución de los derechos humanos está pensada precisamente para la protección de la persona frente a un aparato omnipotente como lo es el Estado. Y en ese sentido, estas normas son, como decíamos en un comienzo, anticipatorias, una especie de amnistía encubierta, pero al mismo tiempo son consistentes con la perpetración de un acto de violación de los derechos humanos. Entonces, yo creo que aquí hay un camino y hay una tarea también para aquellos quienes dentro del Parlamento se opusieron, aunque sea tibiamente, a la dictación de algunas de estas normas, especialmente la de la legítima defensa calificada y la de presunción de razonabilidad, que son las normas más escandalosas de este asunto, ¿no? Porque sobre ellos también va a caer la responsabilidad de seguir persiguiendo su votación y concurrir al Tribunal Constitucional para obtener la declaración de inconstitucionalidad de esta norma, porque hay norma actual expresa, digamos, de control de constitucionalidad previo, y esto debería, en consecuencia, ir al Tribunal Constitucional. Nosotros sabemos qué destino va a tener eso en el Tribunal Constitucional, pero es importante que se agoten esas instancias precisamente para llevarlas a una escena internacional. Este es un terreno dentro del cual la discusión política necesariamente se va a dar. Y el otro, que me parece indudablemente el fundamental, es también por parte de las organizaciones de base, de las organizaciones de izquierda, de aquellas que se reivindican de la clase trabajadora y de la revolución social. ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo actuamos frente a este asunto? Un compañero, un viejo compañero, me decía, ¿cuál es la política de seguridad de la izquierda? Como si nosotros tuviésemos que tener una política represiva dentro de nuestro programa. Bueno, las organizaciones, las corrientes que se reclaman de los trabajadores, del socialismo, de la revolución, en caso alguno pueden promover ninguna iniciativa que importe el fortalecimiento de las facultades represivas del Estado patronal. Eso es lo primero. O sea, esa es la primera cuestión. Y segundo, la forma de enfrentar estas cuestiones, de alguna forma ya lo señaló Marco, pero quiero subrayarlo. ¿De qué manera se enfrenta la delincuencia con una organización popular? No hay otra manera de resolverlo. Toda la experiencia empírica revela que el fraccionamiento, el debilitamiento, la erosión de las organizaciones de base populares tienen como resultado
la ocupación de este espacio político, digámoslo, dentro de las poblaciones por parte del crimen organizado. La policía no interviene para defender al pueblo, la policía interviene para afirmar el control institucional del Estado sobre la sociedad. O sea, ninguna de estas medidas van a tener ningún efecto práctico. Se equivocan quienes creen que con esto se acabó el narcotráfico en nuestro país. Es absurdo. Y termino diciendo lo siguiente. Imaginemos que en este país se establece una sola norma de que cualquier persona que comete un delito se le aplica la pena de muerte. Imaginemos que eso ocurre. Que sería para muchas de estas personas la solución de todos los problemas sociales. Porque se establece pena de muerte. ¿Qué se pasa con Roja? Fusilado. Alguien no pide boleta, fusilado. Alguien le llama la atención de manera indebida a un policía, fusilado. Y ni hablar otras cosas en una escala superior, ¿no? Porque esa sería la idea. Inclusive muchas veces uno escucha a los taxistas y decir, bueno, en este país lo que hay que hacer es como hacen los árabes, no sé en qué país ocurre esto, y a todo el mundo se le corta la mano, ¿no? Y se pone el ejemplo de Japón, de que se fusila a mucha gente, no, perdón, de China, donde se fusila a mucha gente, etc. Lo primero que hay que señalar es que dichas medidas son absolutamente incompatibles con un régimen democrático, con las libertades individuales. Eso es lo primero. Vale decir, quien quiera resolver los problemas sociales por esta vía, lo que está diciendo abiertamente es que vuelvan los militares, que vuelva la dictadura. Esto está secuela en las redes sociales y en el sentido popular como que es la respuesta, ¿no? Inclusive, inexplicablemente, hay gente que sostiene que durante la dictadura militar no había delincuencia en Chile. Como si tuviese alguna relación entre, como si la vigencia de las libertades individuales es una condición necesaria para el delito y en consecuencia lo que hay que hacer es privar de esto. Ya mencioné esta situación de estos innombrables, Rementería, Castro y otro que para su suerte en este momento no lo recuerdo, que promueven la idea de un estado de excepción también para Valparaíso y la región metropolitana, la ocupación mediante las Fuerzas Armadas. Esto no tiene ninguna evidencia empírica de que provoque efectos. Y vamos a señalar solamente un caso. Con normas de esta naturaleza, el Estado de Israel, que viene perpetrando crímenes de genocidio, al menos desde el año 68, en Palestina, tiene estas normas y ellos no le han permitido resolver el problema de la resistencia del pueblo palestino, ni eso ha significado que la sociedad israelita sea una sociedad democrática, porque no lo es y porque es una dictadura y porque la condición necesaria para la liberación del pueblo palestino es la destrucción del Estado de Israel, porque ser incompatible con los derechos humanos. Y otro ejemplo, y termino. ¿Qué pasa con este súper prócer de la lucha contra de la delincuencia, como este noble presidente de El Salvador, Bukele? No me sé su nombre de pila, pero entiendo que el apellido de este señor es Bukele. Él ha construido una cárcel para, no sé, para muchísimas miles de personas y se ha ufanado de que ha ordenado que las fuerzas policiales salgan a matar directamente a los maras y a todos estos criminales del crimen organizado en El Salvador. Bueno, solamente un detalle. Está demostrado de que actualmente las fuerzas policiales están atacando solamente algunas maras, solamente algunas de ellas organizaciones, y están actuando en protección de otras. Invariablemente, cuando se le da fuerza, cuando se le da una cachiporra a un burócrata, al Estado, este lo utiliza siempre para afirmar los intereses de clase que están detrás de este tipo de determinaciones. Nadie puede creer, y termino realmente con este asunto, nadie puede creer que detrás de esta agenda de seguridad hay una intención realmente de proteger los intereses populares, porque no lo existe. La única intención acá es afirmar un Estado fascista. Y esta es la mayor paradoja, la cruel paradoja en la que este gobierno está involucrado. Este gobierno que vino para conjurar la amenaza fascista que significaba la llegada de Juan Antonio Kast a la moneda, ha terminado propiciando una de las campañas fascistas más atroces de las que se tenga memoria en el Chile democrático. Creo que esto inclusive pasa por encima de lo que hizo Gabriel González Videla. Si alguien pensaba que por este alcance de nombre, Gabrielito Boric iba a ser no tan terrible como aquel que ilegalizó al PC en la década de los 50, con Gabriel González Videla, quien llegó con el voto del Partido Comunista a la moneda y a poco andar aplicó una política de proscripción de esta organización. Recién al fines del gobierno de Ibáñez esta norma fue derogada, digamos, y se volvió a la legalidad del Partido Comunista. Esta norma no tiene quizás tanta gravedad, o es equiparable al menos a esto que se ha votado hoy día. Esto es, como dicen nuestros hermanos argentinos, gatillo fácil. Eso nomás quería decirles.
Sí, un buen ejemplo es el de Calderón en México, que involucró a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y lo único que hizo fue que las Fuerzas Armadas y importantes sectores de las Fuerzas Armadas empezaran a trabajar directamente para los narcos, formar parte de un lado o del otro de la guerra. Cortito nomás, ¿qué le parecieron las declaraciones de Mondaca justamente mencionando a esta gente que quiere meter al ejército dentro del control de la seguridad pública, el señor Mondaca de Modatima ahí en la quinta región? ¿Usted está apoyando que incentiva que el ejército participe en estas tareas? ¿Qué le pareció a usted esa declaración? Me pregunta a mí, Rizenberg. Yo creo Correcto. que en la producción acá me sacaron el nombre de Mundaka. Cuando me dejaron Rementería, apareció un nombre tachado acá, no sé a qué se deberá. Pero claro, Rodrigo Mundaka, un dirigente que recibió premios internacionales por su destacada labor como defensor de los derechos del agua. No solo actualmente ha actuado de una manera absolutamente inocua como un funcionario más de la administración del régimen, sino que además se ha permitido señalar y sumarse a esta campaña de terror. Él sostuvo que también que no se debía descartar la posibilidad, digamos, de una intervención militar a mayor escala para controlar la delincuencia, haciéndose eco de esta campaña de terror. Creo que hizo algunas precisiones, esto lo dijo en Radio Biobío, las grabaciones están y qué sé yo, me parece que son cuestiones de la máxima gravedad, independiente de que él a lo mejor haya sido malinterpretado, que a lo mejor fue editado. Lo que sí es concreto es que no ha abierto la boca para enfrentar esta cuestión. Eso sí, claro. A lo mejor no dijo gran cosa Mundaka. No nos olvidemos que algunos amigos suyos, Risenberg, estoy pensando en algunos inclusive que vinieron a este programa, votaron por Mundaka acá. Y se votaron por Mundaka porque lo consideraban un luchador social. Bueno, acá tenemos al luchador social, de rodillas, Así es. frente a Carabineros y las Fuerzas Armadas. Así Sí, que hay bueno. otros también que lo conocen de otro lado, pero no voy a entrar en ese tipo de cosas. ¿Sabe qué, Riquelme? Yo sé que yo le hago una pregunta y usted contesta otra cosa. No, no. Me la contesta 2 segundos y después se tira en lo suyo. Pero yo esperaba, después de que esta discusión de las leyes que se van a poner más firmes, de esta de respaldo, impunidad, carabinero, la reacción de la gente fuera de retrotraerse, irse para adentro, soltar aún más las calles de lo que suelta y seguir dejando, digamos, una minoría adelante ahí todavía peleando, pero ya todo el resto del mundo en la casa. Y quedé sorprendido, ¿qué le pareció a usted el Día del Joven Combatiente en relación a la organización que hubo en las poblaciones, a la forma que reaccionaron ante la represión? Yo no, yo creo que fue algo positivo, no tiene que ver solamente con los niveles de movilización y violencia con la que se reciben a esta banda de criminales que va a las poblaciones, que son sitiadas las poblaciones, empiezan a pasar de temprano las tanquetas. No es que esta pelotudez que dicen algunos, pero ¿por qué le vaya a tirar piedra a Carabinero? ¿Para qué vaya a hacer esto? Contra Carabineros, no, es que la cantidad de personal, medios represivos que llegan a las poblaciones es gigantesco. Hubo movilización en distintas poblaciones y en distintos lugares del país con distintas características, en algunos casos como Lo Hermida, La Pincoya, San Bernardo, Villa Francia, fueron bastante violentas los enfrentamientos que se dieron. Y en algunos otros hubieron manifestaciones, barricadas, movilización que es relativamente normal. Y yo creo que esto da una muestra clara, primero, como decía el licenciado, que esta ley se apruebe el día 29 de marzo, el día que está puesto como el día más criminal de los pacos, o por lo menos el que más se conoce por la muerte, el degollamiento de Santiago Manuel y José Manuel, por la muerte de los hermanos Vergara Toledo, por la de Paulina Aguirre, que fueron los pacos o participaron en el de Paulina Aguirre algunos pacos, es realmente molesto, por decirlo de alguna manera, así, tranquila, suave, para no colocarme violento aquí. Creo que fue bien, estuvo bien. Pero hay algunos tips nomás que yo quería hacer, porque yo creo que el licenciado ha dicho en lo fundamental lo que queríamos expresar en este programa.
De partida, las leyes no es que la gente que comete delito, que participa en el tráfico, la gente ande viendo las leyes. No es que esa gente que delinque diga, oye, ¿cómo estuvo la ley que sacaron en el Parlamento? Muéstrame, me la podéis mostrar para ver cómo nos va aquí. No le interesa. La gente que, un sicario que mata a alguien, no es que esté preocupado de que la ley, que va a estar 3 años, está complicada la cosa, voy a dejar de. No existe eso. Entonces, es una mentira de que vaya dirigido a la delincuencia. Ya tenemos claro de que este ha sido toda una propaganda, las consecuencias y la grave violación de los derechos humanos que significan estas leyes, que son comparables con lo que teníamos en dictadura. Uno empieza a pensar en la 18.314, la ley antiterrorista que tenían, que ahora quedaría en calidad de alpargata al lado de estas leyes que están sacando, y de los que muchos de estos que están ahí se metieron a que estaban contra la ley antiterrorista, en fin, en esa época. También tiene que tener claro nuestros televidentes de que este gobierno ha sido, el otro día me criticaban ahí porque yo decía de que el gobierno de Boric venía a perfeccionar la institucionalidad burguesa. Disculpe al opinante ahí, ¿cómo se llama? Al que hizo un comentario así que me parece muy bueno y de los cuales estamos muy agradecidos porque siempre hay bastante y con muy buenas opiniones. La agenda de seguridad viene a demostrar que no es simplemente una administración de este modelo, es un perfeccionamiento de las leyes para la represión contra el movimiento popular. Pero no es lo más grave que ha hecho, ni es lo único grave que ha hecho este gobierno, porque el TPP-11 no se pudo aprobar en ninguno de los gobiernos, ni la Concertación ni los de Piñera. Y entonces a la cuestión económica de carácter internacional y a los tratados que ha firmado Chile, lo del TPP-11 no es una cosa de administrar, es de perfeccionar toda la institucionalidad económica internacional. Y tenemos después, que también es gravísimo, sobre todo para las trabajadoras y trabajadores y para el mundo en general, la aprobación de esta ley de 40 horas, que en definitiva, hasta los propios ideólogos de la UDI, la gente de la SOFOFA, ha dicho que ni sus mejores sueños habrían pensado tener una ley de flexibilidad laboral como la que inventaron Camila Vallejo, Carol Cariola y la otra gente, que están felices celebrando que se hayan aprobado las 40 horas. Como dije que Ya es inminente la aprobación de ese proyecto, efectivamente. Sí. Entonces, como dije que eran algunos tips nomás, no es una opinión Bueno. tan elaborada. Yo lo que señalo es de que la gente, porque algo planteaba el Risenberg, la gente empieza a. Bueno, no es menor, o sea, estas leyes y todo esto están hechos con la intención de aterrorizar, atemorizar a aquellos que están en las calles luchando, pero también a todos esos que simpatizan con esa lucha, ¿no? Que expresan solidaridad con esa lucha, aunque incluso no estén abiertamente o directamente metido. Entonces, ¿cuál es la forma? Y aquí hemos hablado de la herramienta para enfrentarse a este tipo de medidas de carácter criminal, represivo que tienen los poderosos. Y la fundamental que nosotros hemos visto, al menos nosotros, es terminar con la dispersión que existe dentro de las fuerzas populares, de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas revolucionarias. Es terminar con esa dispersión, con ese ego, con ese caudillismo, con eso que no nos hace generar una fuerza potente que permita enfrentar esta situación. Y para eso la unidad no la unidad de estas que se proclaman generalmente, de que hay que unirse, porque esa es verborrea sin sentido. La unidad es clave, pero trae un proyecto de transformaciones reales. Y dentro de ese proyecto de transformaciones reales, como nosotros lo señalamos, que también levante cada una de las demandas urgentes que reclaman nuestros pueblos, la población, la gente. Y esas son medidas necesarias de tomar desde el punto de vista político, que si no lo hacemos, el enemigo nos va a pasar por arriba. Va a lograr atemorizar a algunos,
va a perseguir a otros, va a encarcelar a otros. Por eso las organizaciones como Ni un día más en la cárcel y todas las organizaciones que se dedican al tema de la prisión política tienen que salir con más fuerza que nunca, porque va a venir prisión, va a venir represión. Para eso están hechas las leyes, y no están hechas para castigar al que pegó el portonazo. No, olvidémonos de eso, no están hechas para castigar al tipo que le robó el celular en la esquina a la persona, no están hechas para eso. Tenemos nosotros que terminar con eso, nosotros lo señalábamos en nuestras opiniones, con este con los conspiranoicos, esta infantilidad respecto de cómo se lucha, de cómo, y que no quiere que nadie, que no haya fotos, que no haya demostración de nada, no, son tonteras. El enemigo tiene la capacidad enorme de poder neutralizar nuestras movilizaciones. Y necesitamos dirigentes, necesitamos gente que salga a la calle, que dé la cara, necesitamos gente que ayude a organizar el esfuerzo de enfrentarse a esta ley represiva y seguir con nuestro proyecto y nuestras demandas. Una labor que nos parece de suma importancia, y con esto termino, a pesar de que estoy en la cuenta más bajo que los anteriores panelistas. Siempre lo mismo. Esto ya es todo el tiempo la misma. Sí, es que hay que repetirlo, porque así lo hicieron en los matinales para meter las leyes. Entonces espero poder hacerlo aquí. Un rol principal en este tema juegan los medios de comunicación independientes, los que están al servicio de la verdad, al servicio de la libertad, y que son medios como este, como el Materrey, El Porteño, Radio Plaza de la Dignidad, Radio Villa Francia, Muro Resistencia y muchos más que se me olvidan. Porque es necesario que hoy día ellos, los medios oficiales, ¿no? Los medios de los poderosos, donde ahí lean la declaración que hace el Movimiento Patriótico de Rodríguez, donde también salen algunas cosas como están distribuidos la propiedad de los medios de comunicación. Pero bueno, los poderosos tienen una complicidad criminal con las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo y que se van a cometer. Entonces nosotros tenemos estas fuerzas en los medios de comunicación, como ya los que señalé y muchos otros más, que tienen que estar al servicio para poder transmitir la verdad, para ayudar a orientar en algunos casos, para sacar a nuestra gente de la confusión que se va generando, para ayudar a movilizar a la lucha. Esas son las herramientas que tenemos, necesitamos. Necesitamos saber más del enemigo, organizar la autodefensa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir para la casa o tenemos que organizar la autodefensa? ¿Vamos a caer presos? ¿Algunos van a caer presos y presas? Sí, es cierto. Pero eso ha sido parte de la lucha de los tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que organizar la autodefensa, tenemos que organizar la información sobre lo que hace el enemigo, tenemos que tener un buen medio y canales que nos ayuden a contar la verdad de lo que está ocurriendo, y de esa forma vamos neutralizando lo que está haciendo el enemigo. Risenberg, ¿tiene algo Otra, que señalar? sí, Nosotros no, estamos en el cierre. solamente que usted leyó un artículo que vi que había salido en donde se mencionaba los gruesos errores del presidente. Bien, me parece bien Viene a ser lo mismo eso, ¿no? un poco también sobre el cierre de este programa. Una última observación, porque es muy pertinente lo que dice Risenberg. Es importante en este minuto, tal como lo plantea Marco, la unidad de todos aquellos que estemos por salir a movilizarnos y a enfrentar esta ofensiva. Sin embargo, dentro de este esfuerzo político que debemos hacer, es muy importante tener claro que acá el gobierno está del otro lado de la vereda. Hay algunos que le atribuyen al gobierno que no puede hacer más cosas, que no tiene mayorías parlamentarias, que en realidad quisiera, pero está secuestrado por la derecha. Esto no es así. El gobierno está al otro lado de la vereda. El gobierno está del lado de Carabineros, está del lado de la represión, está del lado del Gran Capital. Y nuestra organización tiene que apuntar en ese sentido. Inclusive la campaña necesaria que se debe hacer en contra del fraude constitucional también debe considerar esta cuestión. No importa, en definitiva, cuál es la conducta que se sostenga electoralmente, si se vota nulo, si abstención, si se vota en blanco. Hay distintas posiciones respecto a las elecciones que ya son el próximo 7 de mayo.
sino que lo fundamental es organizarse y movilizarse en contra de este gran fraude. Esas son las cosas en este momento fundamentales, no las disposiciones electorales, ni siquiera una cierta inclinación que existe en nuestro país y en sectores de la izquierda a analizar todo en una clave institucional, en una clave legal, en una clave electoral. Es fundamental, digamos, que retomemos a las viejas tradiciones de la izquierda, que son la organización de base y que son la estructuración de nuevas formas de movilización en un escenario tan complejo como aquel que estamos viviendo, que es importante también reconocerlo. Eso a modo de cierre, encontrándome debidamente facultado por Sergio Risenberg, poco término a las sesiones de este importante programa, en su versión ha costado de la cancha. Gracias, Marco, por habernos acompañado. Gracias, don Sergio, también. Y no puedo cerrar este programa sin antes invitar a nuestros televidentes a suscribirse al canal, hacerle clic a la campanita de manera que sepan cuando nosotros publicamos nuevos contenidos y, por supuesto, a compartirlo, a ponerles me gusta y a comentar. Muchas Sí, gracias. recomendémosle al público que ponga comentarios, que invite a otra gente a ver el programa, porque somos pocos los medios, que Radio Plaza Dignidad, Comuna y Resistencia, la Radio Villa Francia, y a nosotros nos ven, para seamos sinceros, licenciados, nos ven, tenemos alrededor un promedio de 1.000 vistas por capítulo, lo cual es un número, pero pensamos que hay mucho más de 1.000 personas que están interesados en hablar de estos temas y que nos gustaría que también nos tuvieran una horita ahí con ellos para conversar de estos problemas. Así será, don Sergio. Nos vemos entonces. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Marco, Sergio.